Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy efectivamente inició de manera oficial el aumento en el ACPM. Recordemos que tras las negociaciones del Gobierno Nacional con el gremio transportador se llegó a un acuerdo de un aumento de 400 pesos en el galón. En Medellín, propiamente, el costo pasó de 9.777 pesos a 10.177 pesos. Hablamos con los transportadores, les contamos lo que nos dijeron. Este sábado 7 de septiembre comenzó oficialmente el aumento del precio del ACPM, que ahora será de 10.177 pesos, tras el reajuste de los 400 pesos después de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los transportadores. En estos momentos están aquí 15 galones, que con los 1.904 nos hubieran quedado un promedio de 29.000 pesos más. Ya con el incremento de los 400 pesos hay un incremento de 6.000 pesos. Si no es por la voluntad de todos los camioneros e incluso pues la del cese de actividades que hubieron, el gobierno no hubiera metido el dedo a la boca. Sin embargo, algunos transportadores siguen inconformes con los costos de algunas estaciones de servicio. Me parece que es injusto que no lo han rebajado. Si dicen que subieron 400 pesos por este mes, si estaba a 9.200, debió haber quedado a 9.600, la tiene a 9.850, o sea que desvieron 650 pesos, no 400 como dijeron. En Medellín, el costo del ACPM previo al 31 de agosto costaba 9.777 pesos. A partir de este sábado será de 10.177 pesos.